Muchísimas gracias. Así como apuntas, tras estas denuncias, hoy las autoridades aseguraron que no se trata de una prohibición, sino más bien una regularización para que los abogados entren a la carcelita. Aseguraron que la petición del carnet y preguntarle al imputado el nombre de su abogado son las medidas que han sido tomadas, mas no la prohibición. Es una total mentira. Lo que hemos hecho es regularizar las visitas, reglamentarlas, porque personas que no eran abogados se dedicaban, lo que llaman buscones, a entrar a la carcelita. Los reclusos podrán recibir con la frecuencia que determinen los reglamentos visita de sus parientes, abogados, curadores, amigos de buena reputación. Asimismo, Ramón Rodríguez del Colegio de Abogados saludó la medida y dijo que pese a que sí habían reglamentos que presentaron inconvenientes en el proceso previo a esta regularización, ya han sido solucionados. En el tránsito hacia esta decisión, se tomaron decisiones que a veces no eran apropiadas, que pudiese ser apropiadas, pero en el sentido de ayudar. En ese orden, abogados aseguraron estar de acuerdo con la medida. Hay que regularlo todo y reglamentarlo. Estamos de acuerdo en que se reglamenten las visitas a los presos y el desorden lo abandonemos. Pero yo pienso que sí, debe regularizarse todo porque a través de unas reglas se resuelve la situación mejor. Es preciso resaltar que estas informaciones se dan luego de que abogados a través de las redes sociales y algunos medios denunciaran la supuesta prohibición o el pedimento de un poder para poder entrar a la denominada carcelita. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo contigo a los estudios.